donde invitamos a nuestro invitado del día de hoy que viene a hablarnos de las prácticas de limpieza seguras para una familia saludable un tema muy importante que nos lo han pedido y pues estamos muy contentos de tener aquí el día de hoy a Mohamed Ali él es eh, viene de los programas de servicios residenciales programa de manejo de residuos peligrosos del departamento de salud condado de King y estamos aquí también bueno para eh, escuchar esta plática eh, con el apoyo de nuestras intérpretes el día de hoy eh, que nos hacen favor de acompañarnos van a estar interpretando para um, para, para uh, Mohamed eh, ambas catherine y también claudia así que adelante por favor Mohamed claudia catherine muchas gracias thank you. Thank you, Manalita. Thank you, everyone. Thank you, gracias, Matias, gracias, Mariel, gracias. Mariel, everyone, Gabby. Uh, Perdono un momento. Uh, Mohamed, uh, si nos hace favor de apagar eh, su audio, ponerse en mute. Para so, que could podamos... you uh, turn off your audio, please? Um, oh, 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 oh thanks. Oh, sorry. Can you hear me now? Yeah, we, you need to put yourself on mute. on the on the zoom yes please oh. thank you go ahead gracias estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para presentar um, el, las prácticas de limpieza seguras para una familia sana. After this you will... Después de esta presentación, and them at your homes and in your uh, usted va a poder implementarlos en sus casas y también en sus comunidades. Next. Próxima diapositiva. En esta presentación voy a hablar en la comprensión de los productos de limpieza domésticos comunes. Voy a aclarar la limpieza y desinfección, prácticas y productos de limpieza más seguros. y la eliminación adecuada de productos peligrosos. Próxima. Will... Uh -huh. Primero que todo, me gustaría presentarles eh, sobre el programa de gestión de residuos peligrosos. En nuestro programa, lo que hacemos. Eh, hacemos la educación pública sobre exposiciones peligrosas métodos de prevención y alternativas y prácticas más seguras también proporcionamos un servicio de eliminación de residuos peligrosos para los hogares y, también tenemos iniciativas políticas como la gestión de productos para abordar la producción, el uso y la eliminación de materiales peligrosos. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, hoy me gustaría hablarles sobre un proyecto que tenemos, eh, un proyecto de hogares sanos más seguros que tenemos con la comunidad. Este proyecto se llama Proyecto Hogares Sanos más Seguros o en inglés Safer Healthy Homes. Próxima diapositiva. Gracias. Entonces, con este proyecto empezamos en 2019. Es un proyecto con la comunidad que habla español. Y también trabajamos con la asociación de CIMAR, el Centro Comunitario CIMAR. Se le realizaron una encuesta sobre productos químicos de limpieza eh, con 100 familias de padres hispanohablantes con niños más pequeños. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, los resultados son. Productos de limpieza que se pueden utilizar en las comunidades que hablan español. Y queríamos ver cuáles eran los más frecuentes. Y descubrimos que había otro uso de productos que se utilizaban. Y también descubrimos que había una situación en la que se mezclaban los productos químicos de limpieza y eso era un problema. Y entonces esos fueron los tres problemas más importantes que se descubrieron. Y ya después empezamos a co-crear un, eh, una forma, un, un proyecto de intervención con CIMAR Community Server, Center para hacerlo más seguro. Siguiente diapositiva, por favor. Así que el problema principal es... Que hay un reto muy importante que encontramos porque todos nosotros vamos de compras ¿qué pasa? bueno casi casi que tenemos que tener una licenciatura para poder saber que tenemos que comprar con todos estos productos entonces la gente va a la tienda y asume que todo en la tienda es seguro pero no es siempre la verdad. Muchos productos, eh, pues sí, los usamos diariamente como los productos de limpieza, pero realmente hay ingredientes que son tóxicos, corrosivos, inflamables, que pueden reaccionar de alguna manera. Y entonces estos productos son peligrosos porque también afectan al medio ambiente, afectan a nuestra salud. Siguiente, por favor. Entonces, una de las cosas que nosotros averiguamos con nuestra comunidad es que la gente estaba confundida con la diferencia entre limpiar y desinfectar. Entonces, aun cuando empezamos antes de la COVID, la comunidad estaba utilizando cloro y cosas de limpieza. Eran muchos productos distintos que usaban. Pero se aclaró con la comunidad que limpiar es li quitar físicamente la, la, el cochambre, la grasa, los gérmenes, al tallar, barrer, trapear y otras prácticas de limpieza. Pero desinfectar es el matar los gérmenes como bacteria y virus. Y limpiar es el primer paso siempre. ¿Y por qué no podemos desinfectar y después limpiar? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en nuestros hogares tenemos una cantidad enorme de productos de limpieza. Porque si estamos limpiando el piso, estamos limpiando la alfombra, estamos limpiando el baño, estamos limpiando esto, lo otro, estamos desinfectando, hay productos y hay para pulir, limpiar, limpiar los vidrios, el baño. De todo. Hay una cantidad de ingente de productos que tenemos de limpieza en nuestra casa. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, una de las cosas que nuestra comunidad no sabe es que nuestro gobierno federal espera que todo químico... Eh, y todos los fabricantes de químicos o que los embotellen tienen que evaluar el, poli el peligro que estos químicos pueden generar. Y tienen que etiquetarlos claramente, explicando lo que cada químico puede hacer. Porque entonces muestra la peligrosidad al cliente. Pero eso se logra. porque hay sí, se pone advertencia, peligro, eh, precaución, esto es peligroso, esto es peligroso para la salud, esto es tóxico, esto es corrosivo, etcétera, etcétera. Pero todos los productos que tenemos en nuestra casa tienen estos eh, letreritos de advertencia. Pero nuestras comunidades no tienen idea a veces. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, se nos ocurrió hacer algo para enseñarle a la comunidad y poner algo que ayudara a la gente a entender y saber cómo leer las etiquetas. Entonces, mostrarlas como un semáforo. Rojo, vemos que hay peligro, pe eh, veneno. ¿Por qué? Porque ese es el peligro más fuerte amarillo es menos peligroso. Por ejemplo, vemos una advertencia, una precaución. Todos los químicos que tenemos en casa son nocivos, pero no son nocivos a menos que tengan este letrero de que es un peligro, es un veneno y hay que tener precaución. Siguiente, por favor. Entonces, este es uno de eh, las clases donde nosotros enseñamos cómo leer la etiqueta y cómo comprar las cosas con seguridad. Por ejemplo, el clorox. Ese es un químico que usamos muchísimo en nuestras casas. Es un eh, germicida. Es cloro. Y entonces, si vemos el letrero, dice peligro. Dice corrosivo. Entonces, está la traducción al español a la derecha. Pero no, o sea, las comunidades no siempre leen la etiqueta y luego dicen, ah, no, dice peligro, ya no voy a comprar este producto. Ahora, del otro lado, tenemos otro producto que es el 409. Entonces, este es un limpiador que quita el 100% de la grasa, pero tiene un letrero que dice precaución. Entonces, hay una diferencia entre los dos. El caution o precaución es más seguro que la peligrosidad del Clorox. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que estamos educando a nuestra comunidad a hacer es que busquen, que compren, pero pensando bien, que piensen con seguridad en mente. Pero cuando compramos todos estos productos, que van a ser tóxicos, entonces tenemos que utilizar, antes de la desinfectar, lavar con agua y jabón, utilizar guantes. Mascarillas, alta protección. Y nunca mezclar los productos de limpieza. ¿Por qué? Porque hemos descubierto con nuestra comunidad que hay personas que mezclan, por ejemplo, el cloro con amonía. Entonces, mezclar amonía y cloro crea un gas tóxico. Y es tóxico para el que lo está usando. A veces el cloro con limpiadores que tienen mucho ácido también crea una reacción química que crea un gas como cloro que también es tóxico. Siguiente, por favor. Entonces, es bien importante. Si van a usar productos de limpieza, abramos nuestras ventanas, que haya una ventilación, que las puertas, ventanas, para que entonces estos productos que te tienen algo que sale, por ejemplo, un gas o que, que puedan salir y que mejore la calidad del aire de la casa. También recomendamos un lugar seguro para almacenar esos químicos mantenerlos en su envase original. Importantísimo mantenerlos fuera del alcance de los niños y las mascotas. Y todo producto que tenga letreros de advertencia como peligro, every, todo lo que tiene esos letreritos que vimos, tienen que ser eliminados de la manera adecuada. Y hay lugares donde ustedes pueden llevarlos para desecharlos, o también hay servicios móviles que se ofrecen en la comunidad y que ustedes tienen que saber que alguien puede venir a recogerlos. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, esta es otra de las cosas que estábamos enseñando. Por ejemplo, estos dos productos son de la misma compañía. Hacen. Lo mismo, que son destapacaños, limpian toda la tubería. Pero el de la izquierda tiene el letrero de peligro. En el B vemos que está el letrero de precaución. Entonces la comunidad aprende. ¿Qué es bueno para mi salud? ¿Qué es bueno para mi medio ambiente? Y ya después se utiliza el producto que da precaución. Y eso es lo que queremos que la gente use. Entonces, la diferencia entre, si, si tenemos la opción de peligroso y de precaución, pues vayan por el menos peligroso. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, también hay productos que son ecológicos y no tóxicos, y la comunidad tiene que aprender de su existencia también. Entonces, buscar las etiquetas que muestran que algo es no tóxico, que es biodegradable, que es ecológico. Entonces, esos productos son más seguros. Y también, lo que tenemos que hablar con la comunidad. Es muchas veces hay que hacerlo nosotros mismos. Hacer nuestros propios productos de limpieza utilizando eh, ingredientes como vinagre, bicarbonato, eh, utilizar aceites esenciales. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos mejores opciones que son más seguras que la, la Organización Federal, la EPA lo apoya. Entonces, esta es la educación que yo quiero que ustedes sepan que estamos ofreciendo y que quiero que aprendan hoy. Si ustedes ven, del lado derecho es el rojo. Ahí está veneno, peligro. Estamos diciéndoles que si ustedes ven veneno, peligro, eviten el producto porque es dañino. Es un veneno, puede lastimarnos a nosotros y a nuestra familia. Después, la siguiente columna, de derecha a izquierda, estamos hablando de precaución o advertencia. Tiene de alguna manera productos nocivos o peligrosos, así que escojan estos productos, pero con cuidado y son más seguros que peligroso y veneno. La tercera columna, de derecha a izquierda, es un producto que no tiene ni precaución, ni advertencia, ni peligro, ni veneno. Entonces, son seguros y por lo tanto son buenos. Pero, si ustedes ven el siguiente nivel, que es la opción más segura, que es la verde, bueno, eso es lo mejor. Estos productos son lo que queremos que nuestra comunidad sepa que existen y que pueden utilizar. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva ustedes van a ver cómo los miembros de nuestra comunidad estaban ahí viendo los productos, porque estábamos educando a la comunidad qué buscar y cómo buscar etiquetas que sean más seguras. Hicimos esta educación en persona virtual en zoom y todas las zonas del de condado de king siguiente diapositiva por favor entonces aquí en esta imagen lo que ustedes ven es cómo encontrar la palabra clave es decir cuál es la más segura y cuál es la advertencia siguiente muy bien uno es advertencia y el otro uh, más seguro. Y si ven en esta diapositiva, también vemos dos productos que se utilizan para el mismo propósito, que es limpiar la taza del baño, para que la, la, podemos, podamos educar a la comunidad para elegir el producto más seguro. Gracias. Próxima diapositiva. Productos para limpiar el piso. Hacen el mismo trabajo en cuanto a limpiar la, el piso. A. A es una, la opción más segura. B tiene una, un logotipo con advertencias entonces, cuando estamos educando a la comunidad, estamos mostrando que los dos productos y queremos que elijan eh, la, la opción más segura. próxima diapositiva, por favor. entonces, aquí está seis recetas efectivas para que ustedes puedan hacer eso en en su casa y la comunidad creó sus productos de limpieza al utilizar vinagre natural bicarbonato y también un cubo y un spray para crear sus sus productos propios de limpieza, que sean para, para el inodoro, el piso, para la ventana, eh, para el mostrador. Y producimos tarjetas y utilizaron, eh, utilizando productos como, por ejemplo, el agua, el bicarbonato. Carbonato. Gracias. Próxima diapositiva. Entonces tenemos seis productos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es para limpiar el inodoro, el lavabo, el fregadero, el desagüe. Próxima diapositiva. Y tenemos también aquí un kit de limpieza más seguro que el programa hizo. Eh, tenemos productos como, por ejemplo, el vinagre blanco, bicarbonato de sodio, paño de microfibra en un kit para introducir a la comunidad para que puedan utilizar este kit para limpiar de una manera más segura. Si tenemos suficiente tiempo, próxima diapositiva. Tenemos un video, pero si no está funcionando, si pueden ver este video, por favor. Pueden ver lo que puede, lo que hace el bicarbonato. A veces pensamos que uh, utilizar la el, el lejía para, para limpiar el fregadero, pero entonces pueden ver eso. Entonces ahora pueden ver qué tan limpio quedó. Y ahora. Vamos a vamos a ver, vamos a la próxima diapositiva para el limpiador, limpiador de desagüe, canerías, cañerías Y para el drenaje, usted puede poner el, la cantidad de bicarbonato y vinagre y ver lo que pasa. Ver lo que lo que está pasando. Y con agua caliente, hervido. vinagre, una reacción está suce sucediendo y ahora el ag agua hervido y un, el drenaje limpio. No es necesario utilizar productos como por ejemplo eh, productos tóxicos como por ejemplo dreno para limpiar las cañerías Entonces, lo que hicimos con la comunidad después de darles una capacitación en 2019, 2020, 21, 22 y cada año hacemos evaluaciones. Próxima diapositiva, por favor. Después de la capacitación, los participantes compartieron cómo utilizan los productos de limpieza. Y había un cambio grande los resultados antes de la capacitación, y solamente veintidós por ciento no usa lejía, y después de la capacitación, después de noventa el 96% dijeron que no usan lejía, y dijeron que porque causa dolor de cabeza, problemas de respiración, cómo afectaron ellos utilizar la lejía. Entonces, próxima diapositiva, problemas con el, la piel también. Y ahora voy a compartir uno de las, los comentarios de los participantes. Dijo que cuando lo uso para limpiar la bañera, es muy fuerte y me da dolor de cabeza. El médico me dijo que no es asma y aún no, no la tengo, pero estoy a punto de tener asma. Yo antes limpiaba casas, pero dejé de hacerlo porque me estoy enfermando al utilizar todos esos productos para limpiar. Como pueden ver. El mensaje de este participante, porque es muy común dentro de nuestra comunidad con los inmigrantes, los refugiados y las personas que no tienen el inglés como su lengua materna. Y próxima diapositiva, por último. Después de la capacitación, los participantes compartieron el 96 por ciento dijeron ya no uso lejía el 93 por ciento dijeron que no mezclo más de un producto de limpieza y el 97 por ciento dijeron que puedo saber si un producto de limpieza que compro puede dañar a mi familia aprendieron la diferencia entre más segura, advertencia, caución. Y aprendieron utilizar de una manera más. de una manera mejor. La próxima diapositiva. Gracias, próxima diapositiva, por favor. El, lo que presenté a ustedes. El día de hoy queremos agradecerles al equipo de Simar, Ninfa, Yanin, Marta y Marisela por el impacto positivo que tuvieron en su comunidad. Porque al mezclar mmm, lejía es muy común y también ambientadores. Y hay muchas personas que no son conscientes de esta, este tema dentro de nuestra comunidad. Así que queremos que ustedes comparten esta información con su familia y el resto de la comunidad, por favor. Y con eso, yo creo que voy a dejar esta, la información que compartí con, con Gaby. Entonces, por favor, Gaby puede uh, comp compartir el, la, el material con ustedes, si quiere. Muchísimas gracias, Mohamed. Muchísimas gracias a nuestros intérpretes, Catherine y Claudia, sí. por habernos asistido el día de hoy para poder tomar eh, partido de esta información tan importante. La única pregunta que me llegó aquí eh, privadamente es los costos de estos productos. Nuestra comunidad quiere saber que, cuál es la diferencia en el, en el gasto entre comprar un producto como los que vemos siempre en las tiendas y un producto que realmente sea eh, menos nocivo para nuestra salud y para el medio ambiente. Gracias. Sí. Entonces permíteme, estoy cambiando mis audífonos. El costo es un algo que estamos investigando, que investigamos, pero en comparación entre las alternativas más seguras. No había una diferen gran diferencia. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que también tiene que ver con, con el costo. Muchas personas en nuestra comunidad eh, van a comprar sus productos, por ejemplo, a grandes centros uh, comerciales, por ejemplo, como Costco. ¿Se pueden encontrar estas alternativas más saludables en Costco? Yo creo que, eh, por ejemplo, en Walmart, en Costco, es, eh, empezaron a tener y eh, ofrecer estos productos. Pero no es muy amplio, eh, es más segura para ellos tener la opción más segura, porque hay una promoción que viene con eso porque si le importa más las, el producto más seguro hay, hay un, un, un proceso para, para ellos para tener esta certificación así que el logotipo seguro ellos tienen que hacer algunos cambios en cuanto a los químicos en la fabricación así que hay una un, un proceso y la lista está creciendo todos los días y los las bodegas estas bodegas estos centros comerciales van a empezar a ofrecer estos productos muchas gracias y tenemos también un comentario de Gaby que dice cuánta razón tenían nuestras abuelas de decir usen el vinagre usen el bicarbonato y estamos regresando a lo mismo no dándonos cuenta que este tipo de Uh, agentes para limpiar son más seguros y más saludables para nuestra, nu nuestra salud y para el medio ambiente. Así que bueno, muchísimas gracias Mohamed por haber estado con nosotros el día de hoy. Nuevamente gracias a Catherine y a Claudia por haber hecho posible que pudiéramos accesar esta información. Es muy importante romper esas barreras ¿no? del, del, del idioma y poder tener este tipo de información uh, independientemente de, de si la persona que viene a presentar habla el idioma español o no. Así que muchísimas gracias, Mohamed, por el trabajo que está usted haciendo en las comunidades sí. aquí y bueno, manteniéndonos informados, danos la, dan, dando las alternativas para una vida más saludable. Y bueno, a todos ustedes, por favor, los invito a que se mantengan informados que visiten y se suscriban al sitio web de la salud de salud pública kingcounty.gov diagonal COVID. Tenemos información en otros idiomas y como les digo, también estamos presentes en las redes sociales bajo condado de King en Facebook. También tenemos grabaciones y reuniones en nuestro um, canal de YouTube. Tenemos un blog de publichealthinsider.com diagonal español. También les recomiendo que vayan para allá al leerlo, tenemos una reseña muy bonita de nuestro aniversario número 4 aquí en con confianza y en comunidad, palabras muy, muy hermosas y muy emotivas de muchas de las personas que nos han estado acompañando en los, en los últimos cuatro años, incluyendo a nuestra querida intérprete claudia, que, que ha sido instrumental para poder llevar esta información a nuestra comunidad latina. así que, nuevamente, gracias a nuestras intérpretes, el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, también se pueden acercar a kingcounty.gov o visitar kingcounty.gov. Así que muchas gracias. Les agradezco que hayan estado con nosotros el día de hoy y nos vemos en el mes de julio, el día 16, que será nuestra única reunión del, de, del mes de julio. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.